siempre hay un... Esto empieza, nenas, y vamos con el tiempo pegado al ojete. Bueno, tío, ¿qué te parece el festival? ¿Qué tal lo estás viviendo? Está de puta madre, lo único que ha empezado un poquito pronto, a las 6, pero hay peña de puta madre. ¿Hace falta más festivales de estos aquí en Fuenlabrada o en Madrid para tocar? Porque, no sé, la gente viene, disfruta. Igualmente a toda la gente que ha venido después de la horada y a Criminal Hardcore Fest por haber traído a tanta gente, haberlo movido muy bien. Muchas gracias. Sobre ellos. Bueno, nosotros somos de las Islas Canarias y llevamos ya bastantes años, bueno, juntos llevamos un año, casi dos, pero el grupo ya ha formado desde hace 8 años. Ellos son los integrantes más activos de la banda. ¿Vosotros de dónde sois? De originario. De Finlandia, pero ya llevamos 3 años en Canarias, ya somos más que medio canarios ya. ¿Qué os parece el festival? Estos tipos de festivales son absolutamente necesarios, si no, no habría escena ni en las islas, ni en España, ni en ningún lado. Eso está clarísimo, y no solamente es un festival para tocar, sino que es una reunión de amigos. ¿Cómo está la escena musical en Canarias y en el Estado español? ¿Cómo lo veis? Está muy jodida y, bueno, va poco a poco resurgiendo, pero la escena está bastante jodida, pero espero que todo vaya saliendo poco a poco. Hay buenos grupos y se están montando buenos festis cada año mejor. Así que yo creo que de aquí a par de años España ya puede tener una escena decente en Europa. Están jodiendo un poco con el tema de las inspecciones y están cerrando salas de conciertos y está complicado todo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en otros festis. Mucha suerte. Venga, hasta luego. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? De Fuenlabrada. De Fuenlabrada. A muerte. ¿Qué grupos has venido a ver? Principalmente a Subliminal Chaos, a Raíz y a Cuerno de Chivo. Con obreros convencidos, no hace falta violencia. El abajo obedece, tiene lo que se merece.
aquí a Carmen de Ladies. ¿Qué tal el festival? ¿Cómo lo ves, Carmen? Pues nada, fenomenal. Hay un montón de grupazos que están aquí a tope. Vamos a ver a Guys de Spirits ahora. Y nada, con un montón de ganas aquí de estar. A tope. A tope, claro que sí. Banda es nacida en el 2005 y ha tenido en los años muchas diferentes formaciones. Disculpe por mi español, pero soy italiano. Y ahora tenemos una formación más fuerte. Somos aquí y vamos a liarla. El festival está de puta madre, mucha gente, toda la gente. Vale, está una crew muy grande, mucha gente. Y vale, es un festival que para nosotros es un placer tocar aquí. ¿Qué es hardcore para vosotros? Es un estilo de vida. Es
levantarse, trabajar y mirar. Trabajar. Esto trabajar no es esclavos, pero yo trabajo mucho, tío. Mira. Pizza style, see you next pizza time. Style. This is hardcore, you know. We live very far from each other, but we are like one family, like we know each other since a long time, you know. This is hardcore. Estamos en la sala El Grito de Fuenlabrada, donde se celebra la segunda edición del Criminal Hardcore Fest, y estamos con algunos de sus organizadores que nos van a contar un poco de qué va este festival. Criminal Hardcore Crew es un colectivo de bandas. Somos unas bandas que hemos decidido apoyarnos, autoayudarnos, montarnos conciertos, montar festivales, hacer todo tipo de historia, de promos, colaboraciones, aportar la casa de cada uno. Yo que sé, es un colectivo de bandas que hemos decidido hacer una crew y ayudarnos de toda España. Esta ya es la segunda edición del festival. ¿Cómo fue la primera? ¿Cómo fue la experiencia? Un estrés, porque no teníamos ni idea de hacer nada. Entonces llegamos allí y nos encontramos que teníamos que montar todo y demás, y fue un poco estrés. Pero luego vino mogollón de gente y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Bueno, era diferente que este porque no era en una sala, era en una ocupa, pero la verdad es que salió bien, para ser la primera experiencia salió bien. ¿Por qué poner tanto esfuerzo en la organización y promoción de este tipo de eventos cuando existen tantísimas dificultades? Me toca a mí, no, me gusta, me, la difícil, me gusta, la me gusta que me hagan esta pregunta. Pues yo creo que es bien simple, ¿no? El mundo del hardcore es mundo de gente obrera, ¿no? Gente, música ruda y la cosa se está yendo de madre, yo creo, bajo mi opinión personal, no de la crew, sino que es mía, que los grupos están pidiendo mucho dinero, la gente se está matando para ir a ver a grupos que vienen de Estados Unidos, y luego los grupos de aquí nadie los apoya, y la idea de la crew también es esta, porque la gente conozca los grupos de aquí, potenciar los grupos de aquí, que hay mucho talento, hay mucha fuerza, hay muchas ganas de tocar. Lo que pasa que la gente, pues eso, montas un bolo, te vienen 20 personas, 30, y te viene un grupo de Estados Unidos y 400 personas, y te preguntas, joder, ¿y esta gente dónde estaba, sabes? Lo más importante es que no somos una promotora de conciertos o algo que vaya a buscar un beneficio, simplemente es buscar para sustentarse y poder seguir haciendo más historietas tipo la que hemos hecho hoy, sobre todo, ¿sabes? Que es, lo importante es apoyar a las bandas, aparte de cogiendo un reclamo, como puede ser un cabeza de cartel o algo, pero para que se les pueda dar un trato con una sala que tenga un sonido más o menos digno y que vayan a sonar bien, se le puedan pagar dietas o lo que sea, si sale positivo, luego al final el balance, los beneficios y todo eso, de lo que es el tema del festival. ¿Y la sala El Grito qué tal? ¿Está cumpliendo las expectativas? ¿Estáis contentos? La sala El Grito y sobre todo toda la asociación La Casa de la Música se están portando con nosotros, de Fuenlabrada, eso es.
se están portando con nosotros de una manera especial. Nos están dando lecciones de cómo se han de organizar festivales de esta índole. Bueno, chicos, pues eso, muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito para el festival. Esperemos que haya una tercera, cuarta y quinta edición y que podamos seguir disfrutando de eventos como este. I can't believe this is the same car. Well, let's not start sucking each other's dicks quite yet. ¿Pensáis que este tipo de eventos son necesarios? Son muy necesarios. De hecho, esto se hizo el año pasado y pues, se hizo en Villalba, que quiera hacerlo pues, más por culo, pero aunque esto realmente, por mucho que digan que está lejos, está a 25 minutos de Atocha, que es el centro, y aún así está que el cartel es mucho mejor, está más variado, lo han montado muchísimo mejor. No, pero la han montado de puta madre, o sea, de metalcore, de hardcore, hay algunos grupillos de punk, de metal, de todo, y muy bien, esta vez ha sido está muy bien organizado. O sea, el año pasado no sé cómo estaría, pero este año ha estado de lujo. ¿Pensáis que las crews son necesarias? ¿Por qué? Ahí no sabría... Se mueven, ¿no? Son un poquito la poca gente que sigue intentando hacer algo, ¿no? Decían claro. Que no hay escena, la verdad es que en Madrid sí que hay gente que se mueve un montón, que monta un montón de bolos, que por suerte hemos podido tener contacto con ellos, nos han incluido en un montón de conciertos, nos llevamos bien con ellos y lo hacen porque les gusta realmente, no por sacar algo, sino tienen su trabajo, tienen su vida, tienen sus cosas y aún así se molestan en montar un concierto, en intentar traer gente de fuera, en contar con gente de aquí que no son conocidos, pero yo me meto con tal grupo de fuera y yo vengo a pasármelo bien, a disfrutar y a vender, pues mucha gente tiene sus distros también, pues mira, yo aprovecho, vendo unos discos y de puta madre, ganas tú y gano yo. Ratito. Bueno, contadnos un poco de dónde sois, cuánto tiempo lleváis tocando juntos. Bueno, pues somos de León, una ciudad al norte de España, y tocando juntos este enero hace 2 años, va de grupo. ¿Qué os parece el festival? ¿Pensáis que este tipo de eventos son necesarios? ¿Qué os aportan a los grupos? Son muy necesarios. Lo primero porque ofrece a los grupos que estamos, como quien dice, empezando o no, porque hay grupos que van también una trayectoria bastante de puta madre ya y nos ofrece la posibilidad de tener un nivel pro o medio pro y unas buenas condiciones para tocar, unos buenos medios y poder disfrutar de esto pues como tienen que hacer todas las bandas, con unos buenos medios y no en sitios cutres que encuentras por ahí o gente que se quiere ir de ti y todo ese rollo. ¿Pensáis que las crews son necesarias? ¿Por qué? Crean mucha hermandad en este movimiento que se basa un poco en ese tipo de conceptos, ¿sabes? No solo la música, lo bueno que sea, lo malo que sea, sino vivir lo que es esta música y este movimiento, todos juntos, todos los que lo disfrutamos, pues está muy bien. Y por último, ¿qué es el hardcore para vosotros? Muchas cosas, es más que música, es un movimiento, como decía un poco antes, un movimiento que reúne muchos ideales y muchos... No sé, se reduce ya a sensaciones, ¿sabes? Lo que te aporta la música, lo que te aportan las letras, el significado que tiene el movimiento, estar en un concierto. No, la gente ve cómo pegarse, pero en realidad es más que eso, es disfrutar de la rabia y transmitirla hacia afuera, es canalizar tu rabia y tus problemas a través de la música y el movimiento. Y para nosotros quizás sea un poco eso, un poco un cúmulo de sensaciones y de sentimientos, ¿no? Yo creo que la ruina que más nos gusta. Bueno, nosotros somos
somos de Vitoria, del País Vasco, ahí de Euskal Herria. Y bueno, pues llevamos más o menos unos 8 o 9 años con diferentes formaciones. Y bueno, yo soy en la guitarra y este Goyete, el Goyo, el bajista, y este es el Mangui, el Fabio, el batería, este es... ¿Cómo veis la escena musical en Euskal Herria y en el Estado español en general? Pues en Euskal Herria, en Euskal Herria la escena es de puta madre, pues con todo lo del rock radical vasco y todo, das una patada a una piedra y te salen 4 grupos, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nosotros también partimos de que somos de una escena muy minoritaria, y pues conciertos como los de hoy que te ven 100 personas y todo el mundo baila y así, pues para nosotros sube la moral para seguir haciéndolo, vamos. ¿Qué es el hardcore para vosotros? Y yo, pues pasarlo bien, estar entre amigos, o sea, aquí somos una familia de 100 amigos, y lo más guapo del festival sin duda es que nos hemos juntado 100 colegas y nos hemos conocido a los que no conocíamos. Con gente que merece la pena, es sacrificio, pero al final merece la pena. Conoces gente de puta madre, conoces gente, se va gente y siempre son buena gente. Y bueno, al final, es que el hardcore, como dicen, el hardcore es hardcore. Esto que está pasando aquí es hardcore. Así son las cosas, y así se las hemos contado. Bienvenido a un mundo de insensibles y desgraciados. Esta puta sociedad así nos ha educado. Empieza a pensar que esto es un crimen organizado. Bueno, tenemos la suerte de poder charlar un rato con dos de los integrantes del grupo Napalm. Bueno, contándonos un poco de dónde sois, cuánto tiempo lleváis tocando juntos. Pues Napalm es una banda que se fundó en el 2008 así. Estamos haciendo un poco de thrash metal y empezamos a mezclar ahí movidas con hardcore, punk y así. Y pues desde el 2008 hasta hoy. Somos de Bilbao, de una forma, de Bilbao, somos de un pueblo de la costa, Sopelana y Agota, somos de dos pueblos. Y bueno, nos hemos juntado los colegas, nos gusta más o menos el mismo rollo, desde el punk hasta el metal, el grindcore, todo un poco, vale, todo extremo, ¿sabes? Y bueno, nuestras letras y eso también hablan un poco extremas también, ¿sabes? Al final es una especie de hardcore, llamamos hardcore, pero tampoco como tal, somos más, mezclamos un poco todo. No, pues mira, la verdad es que cuando entramos hace ya un año así, normalmente es un mundo este del underground, ¿no? Es muy... No hay nada por ti, vamos. Y cuando nos contaron esta historia dijimos, bueno, pues esto... La gente va a algo por nosotros y tal. Pues al final resulta que hay 22 bandas y todos curran para todos y esto es la hostia, ¿sabes? O sea, pues, la tribu nos sirve para salir de Euskadi, que nunca habíamos salido. Es un apoyo y es un... No sé. No conocemos nada del estilo, ¿sabes? Hay mucha hermandad y mucho... Sí, sí. ¿Pensáis que las crews son necesarias y por qué? La verdad es que está muy bien, ya te digo que desde que entramos en la crew nos ha venido de puta madre, porque ya te digo que es una banda que poco hemos salido de Vizcaya, Vizcaya. Y gracias a estar en una crew y ayudarnos entre nosotros, pues la verdad es que hemos podido ir a Barcelona a tocar, a Lleida, dos veces aquí a Madrid, muy bien, al final todos sacamos un poco de provecho y tal, y hay una hermandad y está muy bien. ¿Qué es el hardcore para vosotros? Es una palabra... No, a ver, hardcore al final es una música extrema, ¿no? Porque no puedes definir, yo qué sé. Nosotros somos hardcore, pues sí, tenemos cosas de hardcore, pero también somos muy metaleros, ¿no? Es una actitud, hacer eso que dices, es actitud. Somos un grupo de hardcore de Barcelona, bueno, de varios sitios de Barcelona, así que nos costaré totalmente porque venimos de la playa. Y bueno, llevamos unos 3 años tocando por muchos sitios de Barcelona, por fuera también, pero sobre todo por Barcelona, y es un placer estar aquí esta noche, una pasada. Con nosotros, un placer total. Debería haber más eventos como este. Pues la verdad que así festivales hardcore en toda España faltan bastantes.
está el Resu y poco más. Luego hemos querido montar este y de momento la verdad que está saliendo bien. Va a comenzar el concurso de Circle Seat. Si no sabéis lo que es, no os lo perdáis porque nos vamos a echar una risa seguro. ¡Bueno, Jolín! ¡Estamos preparados! Y sin sonar con el de la red. ¡Ha sido la! ¡So tranquilly! ¡Ha sido la! ¡Tenemos un ganador esta noche! ¡Tenemos un ganador! ¡Muchas gracias a todo el mundo que ha venido a festivar! Ya tenemos ganador del Circle Seat. Estamos esperando a que aparezca por aquí corriendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Nacho, vengo de San Chinarro, de Madrid. Y bueno, ¿cómo se te ha ocurrido apuntarte a esto? ¿Jugabas mucho de pequeño? No estaba apuntado, pero han dicho faltan sitios y me he metido. ¿Qué te has lanzado? Bueno, está complicada, está reñida la cosa, que he visto ahí, está sudando. Había uno con unos cuernos ahí que me da un poco de miedo. Pero bueno, he tenido suerte, supongo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué os parece el festival, la segunda edición? Este año está muy, muy de lujo, la verdad. El año pasado hubo un problemilla de sitio y tal, la lluvia se jodió un poco, pero este año está saliendo a pedir de boca, la verdad. El equipo, la organización está de puta madre, estamos pasándolo de lujo. Y nada, estamos muy contentos, la verdad, porque aquí siempre nos han tratado bien, de lujo, y las pocas veces que hemos venido, el público siempre responde de puta madre. Sí, la verdad que... se nos trata bien aquí y venimos muy a gusto. La verdad que nosotros solo queremos tocar nuestra música y pasarlo bien. Y la verdad que con la iniciativa de todos los festivales y podemos hacer conocer a muchas bandas y hacer muchos amigos. Y la verdad que es una familia que siempre está ahí, ¿sabes? Y aunque veamos poco, lo vemos de festival en festival y lo tomamos con... muy bien. Más de expresar tu vida, tus sentimientos, tu día a día, cómo estás puteado siempre, todo. Es una forma de sacar fuera lo que tienes dentro. El odio y la rabia. Sacar todo lo que... Hacia adelante, pasando la página, se verá lo que dejas atrás. La recuerdo encima de tu cabeza, de nada sirve ponerse a llorar. Ahora es el turno de caminar solo. Y ahora en adelante nada será igual. Solo una dirección. No, 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 no. Nosotros a parte de las integrantes de Roller Derby Madrid, que nos van a contar un poquito en qué consiste este deporte. El Roller Derby es un deporte que viene de Estados Unidos, nace allí alrededor de los años 30, como un deporte femenino de velocidad y contacto. Se trata de adelantar en carrera y evitar que el equipo contrario te pase, en resumidas cuentas. Tiene un montón de normas, pero esto es el resumen. Esto es en resumidas cuentas. Bueno, y contadnos quién es Roller Derby Madrid.
Pues Roller Derby Madrid nace hace ya más de 2 años de la fusión de Ghostmakers e Hijas del Chotis, en base a que el Roller Derby crezca y se conozca en España, ¿no? Y bueno, la verdad que llevamos una progresión bastante guay, porque empezamos, ya te digo, hace 2 años, éramos 20, somos ya casi 50 y vamos para adelante y estamos súper ilusionadas. ¿Qué hace falta para practicar este deporte? Hace falta una pista cubierta, porque en Madrid llueve y nadie nos apoya, no tenemos apoyo de nadie, es todo autogestionado, el carácter, pues eso, es todo autogestión. Y quien quiera saber más de este deporte o practicarlo, ¿dónde puede buscar información? Pues en nuestra web, que es súper chula además y muy entretenida, www.rollerderbymadrid.com, siempre nos buscáis con la gata asesina. Y nada, pues somos súper majas y simpatiquísimas. Bueno, tenemos la suerte de poder hablar con el cantante de Devil in Me. Nos va a contar un poco sobre el grupo y qué tal la experiencia en el festival. Hi, first of all, congratulations for the show. It's been great. And tell us a little bit about the group, who you are, where you come from. Well, we come from Portugal. We started in 2005. So, and since then, since the first record, we just keep on doing tours, recording more records. And 2013, here we are playing in Madrid, and it's been really good. It's been an awesome trip since 2005 to 2013. Did you have a good time here? Yes, we did. Really good time. Good people. Yeah. They took good care of us, so perfect. What do you think about the festival? Do you think these kind of events are useful? Hell yeah! I said on stage, big festivals. It's when you're in a band, it's cool because you can reach more people. But small festivals, like small indoor hardcore festivals like this, that it's just local kids booking bands and trying their best to pay everything and have good conditions to everybody. I mean, it doesn't get more hardcore than festivals like this. I'm not dissing on the other festivals, just saying that small festivals like this, it's just perfect for us. We love it. So. And finally, what's hardcore to you? What's hardcore to me? I've been in different stages because I started listening to, when I was 14, to punk rock, and then I got into hardcore, and I had different levels of my hardcore beliefs. I feel that I'm more mature right now. Like, I got a 5-year daughter, and I mean, we gotta pay. This is not, we do this because we love it. We all gotta work besides this to get money to do whatever. I mean, when once you've been for that many years in the hardcore scene, you don't really, I mean, you care about it, but it's because it's already a part of your life. It's who you are. You don't really have to stand. I mean, you stand for it, but you don't raise your flags for it. I live and breathe hardcore every day, so I don't really have I don't really feel the need to raise a hardcore flag every day. Because it's just, I mean, you can tell if you see like kids in the show, you don't even need, I mean, they don't even need to say if they're hardcore kid or not, because you can tell, right? So, besides that, yeah, it's a way of life. What I miss is that nowadays I feel that some bands and some kids are just in it for the looks, and they don't got no heart. It's just whatever, they come to the show and they spend like 200 euros in merchandise, and then they look like a merchandise doll. I think it's better to buy a record and to get to know the people in the band and
you know, that's the only thing that I kind of feel sorry for the hardcore scene nowadays. But besides that, I feel that it's really good. So yeah, I mean, it sounds cliche, but hardcore is my life. I mean, I don't really have to raise a flag for it. It's just what I do. It's just what I love. I mean, I listen to that music every day. Estamos en la sala El Grito de Fuenlabrada, donde se celebra la segunda edición del Criminal Hardcore Fest. Seguimos en el Criminal Hardcore Fest, tenemos un ambiente... Perfecto, bueno, están claras las reglas, ¿no? Consiste en dar vueltas todo el rato... Seguimos en el Criminal Hardcore Fest. Bueno, ¿qué os parece, chavales, este Criminal Hardcore Fest aquí en Madrid? Una abominación de sonido, mucha gente loca, todo el mundo está colocado y salido, no sé qué va a pasar hoy ni mañana. Tenéis que haber venido, los que no habéis venido estáis perdiendo el tiempo en vuestro puto sofá. Bueno, tenéis que venir aquí a mirar el Hardcore Fest porque está de puta madre y ya lo vais a ver los vídeos que va a hacer esta peña. Y esto va así. Y que siga creciendo esto porque si no fuera por gente que se pone y hace estas cosas, al final no haríamos nada. No sé si os podéis quitar los pasamontañas porque me tenéis aquí un poco acojonada. Bueno, ¿qué os parece el festival? Esto es un sentimiento, hombre. Hombre, hablando en serio, para mí es todo. Todo, todo, todo. La vida es música, es arte, es fuerza, violencia, agresividad. Es amor, todo, todo. Bueno, y tenéis micro abierto para decir lo que queráis. Semen de orto, en culo de... ¡Yo saludo a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos de la Criminal Hardcore Crew! Para que yo queremos hacer una declaración. Una vez cagamos los dos juntos y nos comimos nuestra propia mierda, yo la suya y la... ¿Y tú qué haces aquí? Viendo el concierto. ¿Y te gusta? ¿Vas a ser hardcoreta de mayor? Sí. Vamos, muchas gracias. De nada. Barcelona no están los bailarines estos, pero ya han acabado, me tengo que largar, tengo que empezar a tocar ahora. Muchas gracias, mucha suerte en el vuelo, venga. Buscar toda la información en www.criminalhardcoreta.com. ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. Oye, espérate, que te están lanzando. Tenemos la suerte de estar aquí con dos integrantes del... Ya tenemos la suerte de poder charlar un rato con dos de los integrantes del grupo Napalm. ¿Qué tal te lo has pasado en el Criminal Hardcore Club? Pues me lo he pasado muy bien y yo creo que lo más destacado de esto es que gente de todas partes de España se hayan juntado, lleven un año trabajando para montar un espectáculo de esta calidad
y sobre todo hermanados totalmente, ¿no? Ha sido un ejemplo de organización, de trabajo en equipo, de ilusión y yo creo que de reivindicar un aspecto del hardcore que se echaba en falta en la escena. Y un abrazo. ¡Hardcore! ¡Hardcore!